A pesar de que ustedes lo duden, vamos a terminar a las 7. Porque hemos tenido suerte y al que iba a hablar de nuestro filósofo de derecho le ha dado un golpe de calor. Entonces no va a poder comparecer. Y lo último que hizo fue enviar el texto por internet. O sea que vamos a estar cubiertos y le deseamos que se recupere rápidamente. Y Marisol Campos nos va a ayudar seguramente haciendo una síntesis referencial a Malagón. Me acabo de quedar sin tiempo, pero todo sea por el bien del auditorio que ha escuchado al maestro en lugar de a la discípula. Dense por saludados y agasajados directores y público paciente. Solo unas pinceladas de dos personajes, sobre todo del primero, Javier Malagón Barceló, por ser esta su ciudad y esta su tierra. En el texto pues habrá referencias algo más extensas, pero con los datos biográficos mínimos, que es su nacimiento en esta ciudad en 1911 y su muerte en Washington en 1930, de jurista que corrió por las calles y en el verano se iba a un pueblo cercano que se llama Nambroca y que seguramente en sus años de exilio rememoró ambos lugares porque esa biblioteca, más de 20.000 volúmenes, es depositados en la Biblioteca del Estado de Toledo y su propia cenizas en el cementerio de Nambroca. Fue licenciado y doctor por la Universidad Central, donde participó por elección en todos los órganos de gobierno. De su buen expediente da muestra la pensión que se le dio para viajar universidades alemanas. La propia Junta de Ampliación de Estudios, en junio del 36, cuando volvió de su primera estancia en Alemania, le había becado para una segunda estancia que, debido al golpe de Estado, no pudo disfrutar. Inició, por tanto, ya en la Guerra Civil, su propia carrera académica como profesor de Derecho Procesal en la Universidad Central. También tuvo algún cargo consejero en la Comisión Jurídica del Ministerio de Gracia y Justicia, asesor, auditor del Cuerpo Jurídico Militar, con destino en Lérida, donde empezó su exilio junto con su mujer. Lérida era patria chica de su mujer, a la que conoció, haciendo ambos el doctorado en la Universidad Central. Y bueno, su exilio, como el de tantos otros, es una serie de lugares que le llevaron a México. En este caso, Malagón Barceló estuvo 6 años en República Dominicana porque pisó tierra en Puerto Plata y continuó el viaje a Santo Domingo, del que fue profesor de la Universidad de Historia del Derecho de Indias. Discípulo y maestro, siguió a Altamira. Él tiene algunas importantes obras que hace herencia a su maestro en agradecimiento a ese magisterio. Y en México, con su estancia en 1946, fue profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, de la Cátedra de Derecho Romano de la Unidad Nacional, consejero de la Biblioteca Nacional, secretario general de la Unión de Profesores Españoles, miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En los veranos los dedicaba a visitar universidades del sur, del centro y del norte de América. Desde 1950 tuvo becas de la Fundación Rockefeller, muy vinculado a la Universidad Católica de Washington y a los archivos diplomáticos. Es curioso, su vuelta al derecho procesal, que había sido la primera ocupación profesional, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos le contrató como perito experto en legislación española de los siglos XV a XVIII, en un proceso de los indios de California contra el gobierno. Lo más importante, quizá, para el efecto que tuvo en muchísimos españoles que se estaban formando durante el franquismo en las universidades de Derecho y también en las facultades de filosofía, fue el puesto que ocupó en la Organización de Estados Americanos, que fue secretario en la Jefatura Técnica de Programas, Becas y Cátedras. Él redactó el reglamento de becas
que posibilitó la visita a estas universidades americanas de muchos españoles. Además, en el año 1966 consiguió que España fuese aceptada como observadora permanente del organismo de la Organización de Estados Americanos. Tengo un minuto. Solamente a partir de los años 50 llegaron a la Biblioteca del Estado de Toledo cajas de libros de Washington. En el año 1987 llegó una tonelada entera. Creo que es un legado muy importante el que nos ha dejado Malagón, que se puede consultar, y quizá no es imposible hacer un recorrido exhaustivo por toda su obra, también por todos los premios que recibió académico de las academias de historia, académico correspondiente de toda Europa, o sea, de toda América, medalla de oro de Castilla-La Mancha, orden civil de Alfonso X, cruz de la orden de Isabel la Católica, caballero de la orden de Carlos III, pero sobre todo mi objetivo principal es haber despertado la curiosidad por este personaje, saber que su obra y la de muchos exiliados que publicaron en el extranjero se encuentran en esos 20.000 volúmenes en la Biblioteca de Toledo y que su archivo personal, porque lo donó la viuda, se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. De Wenceslao Roces, que también me había encargado el profesor Arroyo hablar, solo me voy a remitir a las fuentes. Es un personaje muy importante que yo creo que hay que completar con Archivo General de la Administración, Archivo General de la Nación de México, Gaceta de Madrid. Hay una referencia bastante extensa a él en el Diccionario de Catedráticos Españoles, pero que desde aquí digo debe ser completada porque hay una parte importante que no está referida en ese diccionario de catedráticos online y que, en cambio, por ejemplo, está muy documentado por Martín Almagro Gorbea, arqueólogo de prestigio y académico de número de la Real Academia de Historia. Por tanto, me remito a estas fuentes y al escrito que se van a publicar. Muchas gracias.